hermano de Pototo. Hermano de Pototo, sí, sí. Hicimos un esfuerzo enorme para venir hoy a hacer el aguante. Una sorpresa, no, él no sabía que íbamos a venir nosotros. Sí, la verdad que bajé el micro, lo vi a todo y me emocioné. La verdad que demostró mucho carácter y demostró tener huevos, así la palabra, porque arrancamos perdiendo y no bajamos la cabeza en ningún momento. Recibieron un gol y automáticamente en la jugada siguiente ya estaban ellos con decisión y llegando con claridad al arco rival, y eso es importante. ¿Qué fue el festejo ese? ¿Para quién fue? No, fue para mis amigos, que siempre tenemos un pool en la casa de mi tío y siempre le metemos ahí. ¿Estaban ahí en la platea? Sí. Juega para Enzo al arco, puede. La verdad que para eso me trajeron al club, para hacer gol, y bueno, tengo que hacerlo, no queda otro. Te viene Miranda haciendo su debut, Gabriel. Me dejó muy conforme el debut de Fernando Miranda, la verdad que entró mucha diplomacia, sabiendo que era el debut. ¿Qué te metiste al banco? ¿Qué te pasó? El pique más largo de mi vida, fue un momento muy lindo. Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ferro TV, 19:30 pasadas en toda la República Argentina, y acá estamos una vez más desde Barricada TV con todo lo que tenés que saber. Bueno, una apertura que ya te dice mucho. Ferro volvió al triunfo como local ante el duro Atlético de Rafaela, y bueno, ya empieza a pensar en los Andes después de un duro rival. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Contento? Bien, contento. Saludar también a toda la gente que nos está mirando. Y sí, porque Ferro volvió a jugar de local después de las dos derrotas consecutivas de visitante. Estaba la vara puesta muy alta de cómo había jugado contra Guillermo Abón de Puerto Madryn. Bueno, la intriga, sí, se iba a repetir lo mismo también. Tal cual, y Atlético de Rafaela, un rival mucho más duro que el conjunto del sur. Bueno, Ferro jugó, no sé si de igual manera, porque fue muy difícil de igualar lo que hizo frente a Madryn, pero jugó muy bien, dio vuelta el resultado, que eso es fundamental. Eso es lo más importante. Para este equipo, y después tuvo muestras de carácter y de buen juego dentro de la cancha, que creo que al hincha lo empiecen a dejar un poco más tranquilo. Dependerá de ver la autocrítica que hizo también post partido Orfila, de si de visitante se puede cambiar un poco las cosas para poder empezar a sumar. Hay muchas opiniones, vamos a empezar a desmenuzar, ya como es costumbre en Ferro TV, el análisis de esta victoria de Ferro ante Atlético Rafaela. Bueno, a ver, comenzamos a evaluar el partido de Laucha Torres. Decíamos, cuando le tocó flotar, digamos, en el mediocampo, no fue algo muy distinto a lo que venía haciendo Buse, pero cuando encaró, fue un jugador muy punzante e importante. Arrancó mal, como todo el equipo, con algunos errores, pero fue mejorando y terminó jugando muy bien. Sí, un Laucha Torres que tenía la responsabilidad personal de hacer un buen papel, sabiendo que hace mucho no jugaba, que iba a tener la 10 en la espalda. Bueno, creo que el partido no le pesó para nada. Mostró una cara distinta a la que venía mostrando en los partidos que tenía que ir entrando, sí, en donde no se lo veía en el nivel del que todos conocíamos. Bueno, acá veíamos la jugada anterior en la medialuna del área, que le tiró el pase a Bruno, bueno, y haciendo el gol, que fue algo que lo empezó a destapar y hacerlo sentir un poco más cómodo también. Cuando tenía que darse a los delanteros, era el jugador más peligroso de Ferro, el más punzante. A la hora de estar en la mitad de cancha, perdió algunas pelotas de espalda, algo parecido a lo que también le venía pasando a Buse, sí. Pero muy preciso a la hora de atacar y dando una mano en defensa hasta donde puede, ¿no? Sabemos que a Laucha le cuesta y mucho la marca. Sí, por ahí menos que abuse, pero a Laucha se lo vio más pegado por ahí a Melo, no tan adelante. Las veces que lo adelantó lo hizo bien, pero Buse por ahí se pierde más por la punta, por la banda derecha, sí, más de mitad de cancha para adelante, no retrocede mucho. Bueno, Laucha es un jugador que tiene un poco más de sacrificio en ese sentido y lo dejó demostrado en varias de las jugadas del partido del lunes. Lo que tiene Laucha es que no siente la marca, pero no tiene ni un poquito de miedo de meterse, sí, en el barrio. No se le caen los anillos. Exactamente. Si el tipo tiene la posibilidad de ir a trabar, va a ir a trabar con los dos pies.
capaz Buse es distinto en ese aspecto. Pero le cuesta mucho desde lo físico terminar los partidos. Fíjate que Laucha en los últimos minutos le cuesta mantener el ritmo. En un momento hay que sacarlo, porque si no, cae en la nebulosa de los últimos partidos. Sí, Buse por ahí se queda en tres cuartos de cancha para arriba. No baja tanto, es más ofensivo. Bueno, Laucha demostró que sí. Acá, a ver, lo que decía Nico recién, se lo vio muy cómodo en tres cuartos de cancha para adelante, tocando, haciendo jugar al equipo, asistiendo. Bueno, el segundo gol también es partícipe de la jugada. Parecía que le iba a pegar, se la tocó a Enzo Díaz, lo vio mejor. Por suerte se la dio y el delantero pudo hacer el gol. Si me apurás, sacando el gol y la asistencia, no sé si fue un buen partido de Torres. No. No fue de sus mejores. Ahora, hizo el gol y la asistencia y se terminó. Y ganó Ferro. Claramente fue determinante. A ver, por ahí, si no hacía el gol y no estaba la asistencia, en la balanza no era el mejor partido de Laucha, pero terminando con esas dos jugadas, siendo determinante en el resultado, fue gran partido de Laucha Torres. Estamos viendo ahora un poquito de lo que fue la labor de Enzo Díaz. Un jugador muy preciso, que sorprende por su técnica, que es raro verlo equivocarse, y que esta vez, al contrario de los otros partidos, jugó bastante lejos del área y siempre colaboró con los compañeros, con el trabajo sucio, ganando muchas pelotas, generando fouls, y siempre jugando la pelota a un compañero de verde, que era lo más importante. Sí, a ver, no teniendo a Bordacar, que por ahí Bruno hizo un laburo similar. Bordacar era por ahí más veces volante que delantero. Bueno, Enzo Díaz ahora tuvo que pivotear, jugar de la mitad de cancha un poco más abajo de lo que se lo veía viendo los otros partidos. Acá también la simpleza para devolver la pelota. Así es, que era lo que se le destacaba al jugador de Ferro. A ver, cuando se fue Jonathan Herrera íbamos a tener los goles. Bueno, por ahora lleva 3 en 4 partidos Enzo Díaz, y yo creo que en comparación con el ex Riestra, Jonathan Herrera, es un poco más funcional al equipo. Lo veo como más... Sí, pero lo demostró este partido. En los otros partidos fue similar a Herrera. Bueno, claro. No colaboraba mucho. No, esta vez lo pudo hacer. Herrera no se lo vio en todos los partidos. Claramente Herrera tenía gol, que fue fundamental. Bueno, Enzo Díaz, el gol por ahora también lo tiene, y la funcionalidad del equipo que le sirvió mucho. La que sigue sufriendo es la defensa de Ferro, que no la pasó bien con un equipo muy rápido que atacaba. Lo que más le cuesta, me parece, a este equipo es el tema del juego aéreo. Díaz y Velázquez no sienten la pelota aérea. En eso Ferro da ventajas. Y además de la defensa, el retroceso cuando Ferro pierde la pelota a mitad de cancha, para cualquier equipo es complicado, pero a Ferro pareciera que van a hacer goles. Fíjate acá, la pierde Torres, después casi Velázquez se la mete en contra y llega el gol también en una jugada en la cual no la pudieron sacar entre Velázquez y Mazur. Sí, un Maxi Velázquez que la altura le está jugando una mala pasada, porque por ahora, como bien decía Nico recién, todas las jugadas aéreas que van para el sector de Maxi, físicamente o por altura le terminan ganando. Bueno, ese es uno de los déficits, como decía bien recién el Graf. La defensa de Ferro tendrá que empezar a consolidarse un poquito más. Tanto Gaby Díaz como Maxi Velázquez, buscar la manera de hacer una dupla más sólida. Yo creo que los laterales están en un gran momento, tanto Grana como el polaco Mazur, a la hora de atacar. A la hora de defender, por ahí también. Pero mira acá, ¿ves? Mira. Tienen que pulir, bueno, el sacrificio del polaco Mazur. Seguro, pero mira lo que le pasa acá. Sale lejos. Y esto es una desatención, sí. Esto no es una falta de concepto, es que despeja para el lado erróneo, tal vez por cansancio, porque sabemos que es un jugador que no hace estas cosas, pero le está pasando mucho a la defensa en general. Esas son síntomas de desorganización, de no estar bien parados. Mirá acá, cosas que le vienen pasando a Ferro. Igual a la del primer tiempo, yo creo que por esa desorganización que está teniendo la defensa es que está en ese bajón. Bueno, como siempre, un breve análisis luego del partido de Ferro ante Rafaela. Decíamos, por momentos jugando bien, sobre todas las cosas, dando vuelta un resultado algo no menor. Pero bueno, ya pensando en el partido de los Andes, quedaron algunas cositas para corregir y otras positivas. Por ejemplo, el esquema que utilizó Alejandro Orfila cuando ingresó Miranda, ¿no?, los últimos minutos. Algo que me parece que cayó bien a todos los hinchas en general, cómo jugó Ferro sus últimos 20-25 minutos, más allá de la presión lógica del rival. Sí, porque las papas ya quemaban. Ferro, obviamente, disminuido en el contexto físico. Laucha Torres, que ya estaba muy cansado en la mitad de cancha, bueno, que debutó. De no ser titular. Sí, de jugar sin mucho tiempo, ya había hecho un desgaste muy grande. Debutó el chico Miranda, la verdad que jugó muy bien, le dio mucha tranquilidad en la mitad de cancha a Melo, a Laucha también para que juegue. Se armó una especie de un 4-2-3-1, algo como para 4-3-3, sí. Pero por lo que pedía el
partido. Sí, era un poco más de contención, y salir a la contra con Ada, con Asprea. En ese momento, sí, con los nombres, sí. Pero con Ada y con Asprea por ahí por las bandas salir a buscar la contra. Bueno, Ferro pudo cerrar bien el partido desde ese lado. Sufrió un poquito, pero no con más que algún otro centro que pudo escolar bien el arquero de Ferro. Y es una buena chance para ir viendo también a futuro cómo puede llegar a ser de visitante en el caso de encontrarse rápido con la victoria o por qué no plantarse así cuando el equipo de Orfila salga de caballito. Seguro, el 4-2-3-1 o 4-3-3 es una opción, ¿sí? Orfila la tiene en mente. Vamos a ver qué opina la gente. A ver, díganos si les parece una buena alternativa para jugar el Lomas de Zamora. A ver qué opina la gente. Nico, el Canas FCO, iría con Díaz y Barranco. La cancha de los Andes es grande, hay espacio para jugar. Ataja Requena y de tres va Dimas Morales. Así que a no tenerles respeto y atacar por la derecha. Con actitud y algo de suerte se puede ganar tranquilamente. Aunque de visitante, claro está, nunca sea fácil. Bueno, comparto, ¿eh? Lo de Requena, Dimas Morales, dos exferros que no tuvieron una buena pasada. Eddie de local, primero que salir a ganar, no nos sirve otro resultado. Sigo con el 4-4-2, 4-2-3-1, si hay que aguantar. No me parece una mala idea la que tiene Fed. Fafaré nos dice, no hay que abandonar el doble 9, el lunes cuando salió Díaz nos metimos y nos metieron muy atrás, llegábamos al área y había que retroceder porque no había referencia. 4-4-2 a morir. Bueno, divididas, ¿eh? Gabriel Espadero, ¿es tema de táctica o cuando nos presionan o no nos dejan jugar pasa el tema? Yo creo que es mitad y mitad o un poco más también de eso. 4-4-2 y salir a ganar, nos dice Home Verde. Bueno, ahí pasaba, ¿eh? La opinión tuya, la opinión del hincha, sí. Sobre como cómo siempre, fue acá. Sí, el esquema que terminó usando Alejandro Orfila. Creo que a la gente no le va a disgustar. Puede llegar a imaginarse, después hay que ver. Capaz sale 4-4-2, Ferro. En Loma yo imagino que sale 4-4-2. Sí, pero es una buena alternativa. Es una buena alternativa, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, de que a Ferro por ahí le cuesta a veces cerrar los partidos. Sí. Bueno, ¿por qué no pensar en...? El tema es que acá no pudo abrirlos. Capaz si lo puede abrir, en el segundo tiempo lo plasma. Sí, y por ahí, ¿por qué tampoco no encontrar un gol de contra? Que no se le dio en este partido, pero por ahí, en una cancha siendo visitante, con el rival mucho más venido encima de lo que fue Rafaela de local, imagino que si un Los Andes va perdiendo contra Ferro o empatando, por ahí se viene más contra Ferro y Ferro va a tener aún más espacio para jugar a la contra, como en este caso terminaron haciéndolo Gastonada y Tomás Asprea. Hablábamos de este 4-2-3-1. Bueno, vamos a ver estos últimos 20-25 minutos de Ferro en cancha con ese triángulo en el medio. Melo, Miranda, Torres. Nos vamos a una pausa y después de eso volvemos. Gracias. Hicimos un triángulo en la mitad de la cancha, pero quedamos con tres puntas. Esa es la realidad. Cuando atacábamos nosotros, Asprea y Gastonada eran puntas bien abiertos. Cambiamos un poco el formato ahí de dos puntas movedizos a tres puntas con toda la amplitud, porque sabíamos que ellos iban a venir y nosotros íbamos a agarrar los rebotes en la mitad de la cancha, más equilibrado, y íbamos a sacar rápido hacia las bandas y poder llegar con peligro. Pero ¿Y ese equipo, el que jugó los últimos 25 minutos, quizás con Díaz de punta, no puede ser una versión de un Ferro visitante? Todo puede ser. Hay un montón de variantes que vengo practicando en la semana, pensando siempre al futuro y buscando las opciones. Y hoy me dejó muy conforme el debut de Fernando Miranda. La verdad que entró con mucha plumacia, sabiendo que era el debut. Bueno, decíamos, cuando entró Miranda, se lo notaba Melo con un poquito más de aire, tal vez, con un segundo más para jugar. Y muchas veces pasaba esto. Iban rotando entre ellos, siempre con Laucha como enganche y con Melo y Miranda flotando en el medio. Bueno, me parece que Ferro ahí pudo sacar un poquito más la cola, más allá de que Rafaela, también por mérito personal del equipo rafaelino, siguió teniendo situaciones. Sí, a ver, ayer el miércoles en el show de Ferro hablábamos con Melo y decía las diferencias que había entre la categoría B metropolitana, perdón, donde él viene a jugar, y la B nacional, que te presionan, que es más físico, que los delanteros siempre te vienen a robar la pelota. Bueno, yo creo que con la entrada de Miranda, Melo sentía que tenía una pata más, entonces donde él no podía hacer un relevo iba a estar Miranda, y eso le dio por ahí la tranquilidad al ex jugador de comunicaciones de tener un respiro más, sabiendo que no depende solamente de él el quite la pelota en la mitad de cancha. Acá vemos también a Gastonada, uno de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo, sumándose a este 4-2-3-1, 4-3-3, como le quiera llamar el técnico, la gente. La realidad es que colaboraba mucho más con la marca porque el partido lo pedía. Entonces abre la ventana, ¿por qué no este 4-2-3-1, 4-3-3 de visitante? Si es que se juega con tres puntas, como dice el técnico. Bueno, habrá que ver, yo a Ferro me lo imagino saliendo a jugar en Lomas con un 4-4-2, pero me parece que si se le hubiesen dado los resultados de visitante, tal vez hubiese puesto este esquema en cancha si Miranda hubiese estado en el banco, no estaba antes. Bueno, me parece que esto marca que lo va a tener como una fija en el banco, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, ¿por qué no también pensar, a ver, lo decía recién en la nota también, de probar esto de visitante? Yo no creo que, como bien dice Nico, cambie de un partido para el otro, pero si le empieza a dar funcionamiento sí. al equipo y le empieza a dar resultado, ¿por qué no pensar con un Ferro jugando de local, siendo protagonista y jugando como jugó estas dos primeras fechas? Y de visitante no digo no jugando, pero jugando con otro esquema, con otros nombres, con más gente en la mitad de cancha para no sentir tanto esa presión, con un Díaz por ahí que va a estar más solo arriba, pero tendrá que estar más abastecido por lo del medio. Un Ferro que tendrá que encontrar la vuelta a cómo jugar de local y de visitante para que no le siga pasando lo mismo de cada vez que salga de Caballito y lo presionen, quedarse sin ideas. Lautaro Torres, que hizo un trabajo físico, un esfuerzo impresionante, se quedó sin aire en el final. Bueno, veremos si logra tener la compañía con estos dos volantes de contención, con uno, o si el partido lo requiere, ¿por qué no en algún momento se repita este esquema que funcionó? Segundo bloque de Ferro TV y nos queda algo en el tintero de lo que pasó el día lunes, porque Alejo Scuari nos trae una historia emocionante. A mí por lo menos, cuando uno ve el esfuerzo que hacen las familias para poder estar cerca de sus hijos, de sus allegados, es lindo, ¿no? Sí, a ver, en la apertura veíamos, cuando llegaba Ferro al estadio, el grito que se desparramó por sí. las calles de Caballito cuando se bajó Potato Segovia. Muchos dirán quién es, muchos por ahí sí. no lo conocen, o se acuerdan de hace 2 o 3 años cuando este chico estaba en el club. Bueno, Leonel Potato Segovia es un chico rosarino que volvió hace poquito sí. a Ferro. Bueno, ahora va a contar él bien la historia en el TEP que vamos a ver. Pero bueno, algo lindo, algo como decía Nico, la verdad que da mucha ternura cuando la gente... por sus chicos, que lo dejan tan de chiquitos ir, sí, sí. ir a un club a probar suerte en este camino que muchas veces es tan frustrante para los futbolistas. Bueno, Potato Segovia fue al banco y vamos a ver cómo fue para la familia vivir ese momento y también para el propio jugador de Ferro que no pudo ingresar, pero que seguramente en los próximos partidos por ahí tenga algunos minutos en cancha. ¿Nombre y apellido? Gabriel Segovia. ¿Hermano de Pototo? Hermano de Pototo, sí, sí. Bueno, recién bajó el micro, una ovación. ¿Cómo lo vive la familia? Una alegría inmensa, no hay palabra para esto. Me parece, estoy más contento yo que creo que él. Es una emoción, estoy re contento. ¿Qué banda se vino acá, eh? ¿Quiénes son? Son toda mi familia, vino mi mujer, mi hijo, mis hermanos, mis tías, mis tíos, la verdad que muy contento. Por volver a estar en el banco de Ferro, por cómo se dio. Son de Rosario ustedes, ¿no? Somos de Rosario y hicimos un esfuerzo enorme para venir hoy a hacer el aguante, a pesar de que le toque jugar o no, le vamos a hacer el aguante como siempre. ¿Cuánto vinieron? Venimos una familia, debemos ser 20. 20, colaboramos un poquito cada uno y nos vinimos porque se lo merece. No, sí, la verdad que algo único, esto es único, eso es único para mí. El apoyo clave, ¿no? Que hoy esté mi familia acá conmigo. Una sorpresa, no, él no sabía que íbamos a venir nosotros. Ah, ¿no sabía? Así que lo tuvimos ahí hasta que nos vio, le dijimos que no podíamos venir por X motivo, entonces le caímos de sorpresa, así que espero que le vaya bien. Te cayeron de sorpresa, ¿no? Encima porque sí. le contaba ahí tu hermano Gabriel, hablamos antes del partido y nos decía que juntaron el mango, vinieron de sorpresa y te cayeron todos acá. Y a la bajada del micro fue una ovación para vos. Claro, sí, la verdad que bajé del micro, lo vi a todo y me emocioné. Digamos, en el momento no me di cuenta, después volví y fue algo impresionante. Contar un poquito a la gente la historia tuya acá en el club. Claro, la verdad que me ha tocado estar en planteles de primera, me ha tocado bajar. Fue algo duro, después no he tenido continuidad en el club y la verdad que me tocó irme, no de la manera que quería, pero el club la verdad que me hizo volver y hoy me está dando la oportunidad, me hace saber que soy importante acá en el club y nada, muy feliz. Bueno, linda historia de Leonel Pototo Segovia, que hace poco volvió al club. A Orfila le llamó la atención este chico rosarino. Él había estado en Newell's, se había ido después de no tener minutos en Ferro. Bueno, toda una historia que hubo atrás de este chico. Se termina yendo a Newell's, hace muchos goles en la cuarta división. Finalmente no se le hace contrato y el club le da la posibilidad, con el consentimiento obviamente del jugador, de volver
a Orfila le llama la atención, le firman un contrato y bueno, ya ha ido al banco, se ha destacado en reserva, la última fecha, la anteúltima, ha hecho un gol y bueno, se ha ganado la consideración del cuerpo técnico. Sí, cuando se fue de Ferro y creo que ahora era más media punta, ahora está haciendo las veces de volante, claro, por derecha, sí. Pero bueno, veremos cuando le toque debutar, si es pronto yo creo que sí, seguramente lo haga como volante por derecha, pero también lo puede hacer de media punta, sí. Es una opción de fila de esos jugadores que tiene que son polifuncionales. Nos quedan algunas cositas en este sexto programa de 2018 de Ferro TV, vamos a compartir con ustedes qué pasó el fin de semana en el polideportivo con esta placa. Voley femenino sábado por la noche, Ferro recibía a San Lorenzo Almagro, 3-1 fue derrota de las chicas verdolagas, 25-18, 28-26, 20-25, 15-25, finalmente y a falta de dos fechas las chicas se clasificaron a los playoffs terminando novenas y como decía recién faltan dos fechas todavía. Bien por las chicas, ¿eh? Que en algún momento no estaban tan arriba y ahora sí. Handball femenino el 23 del 9, el domingo pasado, Ferro, las chicas perdieron en la final del Nacional de Clubes ante Manuel Dorrego por 21-15, igualmente se han clasificado al Panamericano. Nos vamos al béisbol porque este fin de semana en la categoría A1 Ferro perdió el primer partido frente a Dom 3-0, el segundo lo ganó 6-5. Segundo junto al club de Bajo Flores se encuentran los chicos, primero viene Vélez Arfield. En la categoría A2 Black Sox le ganó 14-13 a Caballito, sexto se encuentran los chicos. Y en la categoría A3 Tigres 14, Medias Verdes 13, quinta posición para el conjunto verdolaga. Algunos de los resultados más destacados de este fin de semana y un deporte que volvió a la actividad es uno de los más esperados por el socio e hincha de Ferro, que es el básquet. Sí, con una muy buena pretemporada, el equipo de Hernana Ginestra volvió a jugar el Super 20, este torneo preparativo que tiene la liga sí. Previo a jugar lo que es la liga en sí. Bueno, vamos a ver las imágenes de lo que fue el partido del día lunes por la noche, martes por la noche en el sur de la Argentina. Río Vallejo. Ferro visitaba a Hispano. Y llegó el momento del debut de Ferro en el Super 20. El conjunto de Caballito, dirigido por Hernán La Ginestra, visitó el día martes a Hispano en Río Gallegos en el Boxing Club y lo derrotó por 91-86, Ale. El quinteto inicial del conjunto verdolaga, Orresta, Gramajo, Cosolito, Fierro y Hernández, bueno, algunas de las caras nuevas en un equipo donde no hay extranjeros por una cuestión de precio, el dólar 40 sí. No ayuda mucho a que vengan los extranjeros. Igualmente una gran actuación de Gramajo y Hernández siendo los goleadores con 22 puntos, Fierro con 16, uno de los refuerzos y Cosolito con 13. El goleador del partido fue Fernando Podestá, jugador de Hispano. Bueno, un partido con un goleo muy alto que Ferro terminó de cerrar en el final. Por momentos se le complicó, tuvo el resultado a cuestas e igualmente se repuso un equipo de Ferro que no tiene tanto nombre, pero que los que saben, como el señor Gastón Giovanelli, nos dice que puede llegar a sorprender. Bueno, arrancó con el pie derecho. Sí, una buena preparación, ganando el torneo Vivo en Uruguay, ganándole a Minas, el conjunto brasileño en Caballito. Potenciando algunos juveniles. Sí, como Gramajo ya siendo casi un titular consolidado. Bueno, Hispano también, en Toto Hispano. Bueno, un equipo de Ferro que van contándole la vuelta, por lo menos en este Super 20 que sirve para ir armando. Le va encontrando la vuelta. La próxima fecha, ¿cuándo será, Nico? Será el día viernes, mañana, ante Obras desde la 21 en Caballito, en el gimnasio Héctor Richard. Primera presentación del equipo de La Ginestra en casa. Contra Hispano, claramente. Jugaba Hispano. El conjunto de La Ginestra. Bueno, en el Boxing Club. Buen triunfo, en el sur de nuestro país. Vamos a volver nuevamente al fútbol porque el domingo al mediodía, a las 14:35, sí. Televisado por Toys Sport, Ferro va a jugar de nuevo de visitante con una prueba difícil que tiene el conjunto verdolaga para empezar a hablar lo que decíamos antes, del cambio de cara de visitante frente a Los Andes en Loma de Zamoránico. Porque Ferro, como decía Ale, visita el domingo a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón. Allí buscará traerse los primeros 3 puntos en condición de visitante en una cancha que ojalá le permita jugar al equipo de Orfila. Estos son los últimos antecedentes de Ferro jugando ante el Mil Rayitas en Lomas de Zamora. Bueno, a ver, entonces nos metemos a vivir la previa de Ferro visitando Lomas de Zamora, decíamos, este domingo. Desde las 14:30 el conjunto de Caballito visitará al Mil Rayita. Nos vamos al año 2008, temporada 2008-2009. En la fecha 11 el conjunto de Caballito iba a caer 3-2 ante Los Andes, equipo dirigido por Carlos Trujet. Arrancaba ganando 2-0 con goles de Monje y su amigo Altamirano. Sí, así es, centro del número 7 Altamirano, gol de Monje de cabeza y acá otra vez, Altamirano
Muy bien, no muy bien recordado por algunas cositas, ¿no? Sí, por algunas cosas que tienen que ver con el dinero, no muy bien recordado. Abrazo de Castellani, abrazo de Fede Lertora. Un día del debut. Un calvo, un Fede Lertora calvo. Le habían dejado un mechoncito atrás. Sí, 2-0 ganaba el conjunto verdolaga dirigido por Carlos Trujet. El conjunto de Rabina lo iba a empatar con 2 goles de Acosta. Y luego de terminar, perdiendo el conjunto verdolaga al último minuto por un penal, Nico. Sí, un equipo de Ferro que jugaba muy bien, que le costaba de visitante también, como le cuesta a Ferro desde que tengo memoria, en esta B nacional, pero que raramente, después de ganar 2-0, lo iba a terminar perdiendo 3-2, con 3 goles en media hora. Bueno, Acosta, en este caso, ponía el empate y después, en el minuto 95, llegaría la victoria para los Andes. Sí, un Los Andes que contaba con Toledo, con Brites Ojeda. Saray marcaba el tercero del conjunto Mil Rayitas de Loma de Zamora. Y vemos el abrazo del número 9 Toledo. Ahí se acerca también el 5 Brites Ojeda. Bueno, hoy por hoy, si hacemos un repaso de los jugadores que había en esos planteles, nos llevamos a alguna que otra sorpresita. Sí. También, Y Rabina que decía, tranquilo que ya termina, hagan el equipo un poco más corto. Bueno, fue victoria de ese equipo de los Andes que no sé si después descendió o estuvo peleando abajo. Este día... Año 2015. A Marcelo Broggi lo expulsan después del empate de Víctor Gómez. Este día arrancó el camino de un equipo que estuvo hasta el último momento tratando de ascender. Fecha 18, como bien decía Nico, del torneo del año 2015. Marcelo Broggi en el banco. Arrancaba ganando el conjunto Mil Rayitas. 1-0 con gol de Noriega. Lo da vuelta a Ferro con un agónico gol de Víctor Gómez para que delire todo Caballito y empiece a encaminarse ese tan lindo torneo que tuvimos. Lo empataba primero Víctor Gómez, después de este majestuoso pase de Guille Bernetti. En la cancha se lo extraña, la verdad. Otra vez. Le mandamos un abrazo porque le deseamos una pronta recuperación, más allá de todo lo que se habló. Es un buen pibe. Víctor Gómez ponía el 2-1 después de otro pase de Guille Bernetti para el delirio final. Y Juan Larrea, mire también, alguno que ya no está. Julio Mozo, Israel Cole, el Pupi Salmerón terminarían haciendo el trencito de la alegría que tantos recuerdos nos trae. Año 2016-2017, también con Marcelo Broggi de técnico, la fecha 30, ya terminando el torneo. 1-1 iba a ser empate. Si no me equivoco, fue muy criticado este partido, Nico, por cómo le empataron sí, a Ferro. Sí, porque Ferro ya le venía pasando, de tirarse demasiados metros atrás, con el resultado a favor y con muchos minutos por delante. En algún momento te lo iban a empatar. Bueno, de esta manera fue que llegó el empate de Linás. De ganar Ferro, quedaba 3 puntos del segundo puesto. Bueno, no pudo hacer... Una lástima, era un equipo que tenía algunos nombres como para, ¿por qué no?, ascender a primera. Bueno, ahí pasaba, un repaso de los últimos encuentros del conjunto verdolaga visitando Loma de Zamora. Dividido, sí. 33,3%, ganamos, empatamos y perdimos, bueno. Siempre dándose vuelta los resultados. Sí, esperemos no que, muy lógico. Esperemos que esta vez sea con victoria como aquella vez con el gol de Víctor Gómez sobre la hora. Allí iremos a Lomas. ¿Equipo Ojalá. Completo? Equipo completo como siempre, Yo de Ferro y Ferro TV. Lo nombramos Yo de Ferro, si no después sí, tenemos. Sí, siempre Yo de Ferro. Hay enojos. De 18 a 19 horas, con ferrocalibroeste.com.ar sí. También y con la gente amiga de todo Ascenso. Y un saludo grande ya que estamos a Fran Fagioli. También, de Ferro Oficial, sí, seguro. Siempre. Ayudando. Bueno, hasta acá llegamos, amigo. Ha sido un gusto, nuevo como programa siempre. De Ferro TV. Seguro. Nos siguen, como saben, en Twitter, @FerroTV, en Facebook, @FerroTV, también. A Barricada TV en Twitter y en Facebook. Allí nos pueden ver en el Facebook Live en vivo y después nos ven, obviamente, repetido en YouTube. Así es. Nos vemos entonces el jueves que viene. Esperemos que con otra victoria del conjunto de Orfila, esta vez de visitante. Hasta luego. Bye, bye.